munición de entrada en esta santa misa pidamos al señor limpie nuestro corazón purifique nuestros cuerpos y santifique nuestras almas para que un día seamos dignos de gozar de su amorosa presencia. Monición a las lecturas. Las lecturas nos invitan a imitar a Cristo, haciendo el bien a nuestro paso. Ser misericordiosos con el necesitado y obedecer a nuestro Padre Celestial. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote. A Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra. Andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro, mientras le dure la afección, Seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo. Y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas, de cantos de liberación. Había pecado. Lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón, sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos ya comáis ya bebáis o hagáis lo que hagáis hacedlo todo para gloria de dios no deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido, Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrecer por tu purificación lo que mandó Moisés para que sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo se quedaba fuera en lugares solitarios y aun así acudían a él de todas partes palabra del señor oración de los fieles por la Iglesia, para que, a pesar de las dificultades, siga anunciando el perdón de los pecados en la celebración del sacramento de la penitencia. Oremos por los que tienen poder político, social o económico, para que apoyen a quienes trabajan por un mundo más justo, oremos por los que se sienten marginados de la sociedad, despreciados por el color de su piel, por pertenecer a otra clase social, por su reputación moral, para que cuenten siempre con el amor incondicional de Dios nuestro Padre. Oremos por nosotros que hacemos injustamente distinción de personas que clasificamos y ponemos al margen que rehusamos el trato y condenamos al aislamiento para que seamos imitadores de Cristo y evitemos el escándalo de la división, oremos. Despedida. Llenos de fortaleza, vayamos a vivir y compartir esta ayuda material o espiritual siguiendo el ejemplo de Jesús.